Iniciamos, María Gracia. Muy buenas tardes. Good afternoon, Dr. Byers. Bienvenidos a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Caminos hacia una Geografía de la Sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy se presentarán tres temáticas. La primera es el trabajo de Erwin Schneider en la Cordillera Blanca en los años de 1930, que será presentado por Alton Byers, el doctor Alton Byers. Y a continuación, notas sobre paisajes peruanos entre los siglos XVI y XX por la doctora Nicole Bernex. Y para cerrar, nos acompaña el doctor Alberto Benavides Ganosa con su ponencia Samaca, reflexiones alrededor de una ilusión o una luz. Ahora le doy la palabra a la doctora Nicole Bernex, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, para dar las palabras de inicio. Muy buenas tardes, queridos oyentes que nos siguen de semana en semana, queridos maestros, profesores, jóvenes, profesionales de una y otra parte del país, que quieren conocer más, amar más nuestro país, para poder emprender acciones que permitan su desarrollo a nivel microlocal, a nivel local, a nivel regional. Construir la vida, lograr cuidar los ecosistemas, aquellos ecosistemas tan diversos que tenemos, pero todo eso a la luz de tanto conocimiento generados por siglos de personas que han venido trabajando, compartiendo, brindándonos sus observaciones, sus trabajos, y de tantas personas que hoy en día trabajan para abrir horizontes, para lograr interdisciplinariedad y un mejor entendimiento de las dinámicas actuales y pasadas para crear un futuro mejor. Muchísimas gracias. Este martes nuevamente nos congrega los martes geográficos que han sido fundados por Santiago Antunes de Mayolo, este científico del Bicentenario reconocido por el Congreso de la República como tal, y también con otros miembros de la Sociedad Geográfica de Lima. Les contaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de la Sociedad Geográfica de Lima por su apoyo y sin más, vamos a iniciar. María Gracia, la palabra es tuya. Gracias, agradecemos a la doctora Nicole Bernex sus palabras y a continuación nos acompaña el doctor Alton Byers presentando el trabajo de Erwin Schneider en la Cordillera Blanca en los años de 1930. El doctor Alton Byers es geógrafo de montaña, conservacionista y montañero especializado en investigación aplicada, ecosistemas de gran altitud, cambio climático, peligros glaciares y programas integrados de conservación y desarrollo. Su trabajo ha sido reconocido con la medalla Sir Edmund Hillary Mountain Legacy de la ONG Nepali Mountain Legacy, premio David Brower
a la conservación del American Alpine Club, premio a la carrera distinguida de la Asociación de Geógrafos Estadounidenses y premio a la gestión de ecosistemas de Nature Conservancy. Y como miembro honorario vitalicio de la Sociedad Geográfica de Nepal, el Dr. Byers ha publicado numerosos artículos científicos y populares sobre una variedad de temas de montaña y es autor y coeditor de Mountain Geography, Human and Physical Dimensions de University of California Press en Berkeley. Su libro más reciente, Kumbu, desde 1950, es una colección única de fotografías históricas de la región Monte Everest y su pueblo Sherpa. En junio del 2002, él y su esposa Elizabeth, que es botánica, regresarán a Nepal para comenzar un proyecto de investigación de 6 meses sobre ecosistemas a gran altitud en la región de Kanchenjunga, financiado por el programa de investigación Fulbright Nepal 2011-2022. Finalmente, el Dr. Byers también fundó entre 1995 y 1996 el Instituto Montaña en el Perú y trabajó durante muchos años con Jorge Recharte en una variedad de proyectos de investigación en la alta montaña de la Cordillera Blanca y la Cordillera de Wailash. Dr. Alton Byers, you may start your presentation, please. Hey, thank you very much. Thank you. Share screen. Slideshow. Okay. Let me adjust this. Well, thank you all very much for having me here today. Maria, can you hear and see everything okay? Yeah, we can hear okay, you. Good. Hear everything perfectly. Okay, I'm going to try and move this box out of the way so I don't have to look at me. Okay. So thank you very much. For the next few minutes, I'd like to talk about a project I've been doing for many years, which is the replication of Erwin Schneider's photographs of the Cordillera Blanca and in Peru and Mount Everest region. Today, we're only talking about the Cordillera Blanca and Huayhuash in Peru, and some other time, perhaps I can come back and show you his work in the Mount Everest area. And we'll focus also on the methods, results, and applications of repeat photography. So let's start with the first part, Cordillera Blanca. In 1932, 36, and 39, the German-Austrian climbing and cartographic expedition came to Peru. Three different expeditions lasting months each one. They first started in the Cordillera Blanca. And here is a photograph of the team in 1932 in Huaraz. Erwin Schneider is the young man here to the far right. He was Europe's top alpinist at the time, as well as a very gifted mountain cartographer. And sitting at the below him at the right is Hans Kinzel, another very famous mountain geographer. Well known and well loved by the Peruvian people, who was the director of all three expeditions, 32, 36, and 39. Now, here's Erwin Schneider at about that time. He was about 30, 33 or so. And as I mentioned, he was the top climber of his day. He was like Reinhold Messner or Edmund Hillary of his day. Now, who was he? Well, he was born in 1906 in what is now the Czech Republic. He completed his schooling in Slovenia and Austria, but actually studied mining between 1924 and 34, not cartography, but mining. And in 1928, so he's about 22 years old, he made the first ascent of Peak Lenin as a member of the German-Soviet Alai Pamir expedition. Now, at the time, 7,000 meters was a new high altitude record. And it was a very exciting record. And this is where he also developed his interest in mountain cartography, because two of the expedition members were cartographers and he became very interested in that. In 1930,
Now he's only 24 years old. He was a member of the International Himalayan Expedition to Kanchenjunga. That's in East Nepal on the border of Nepal and Sikkim, where I'm going next week for 6 months of research. And he climbed four more 7,000 meter peaks. So that earned him the nickname of King of the 7,000 meter peaks. Of course, today we only hear about 8,000 meter peaks, but in 1930, this was big news. He was quite a celebrity in terms of being a climber. Now, and again, I mentioned in 32 and 36, he worked with the German Austrian Alpine clubs and expeditions to Peru. And here is the photograph again of the early expedition. He was only in two expeditions. He did not come in 1939. Now, while he was in the Cordillera Blanca, he made first ascents of 9 6,000 meter peaks, including Huascarán. So these are the first ascents. So he was quite a climber. And his high altitude photogrammetric work also produced the first detailed maps of both ranges. Now, in 39, he was in Switzerland and he got caught in a winter storm and he lost all of the toes on his feet. Now, regardless of that, after recovery, he learned to use his feet again without toes, learned to climb, and at least in the 1950s, returned to Nepal's Mount Everest region as part of the International Himalayan Expedition. So he's still climbing without toes. Here he is in Nepal in 1950s. Now he's more or less a middle-aged man, 55 years of age or so. And not only a very strong mountaineer, but still, even without toes, a very formidable skier. So he skied down the Khumbu, the Mount Everest icefall, one of the first people to do that in the 1950s. So in the Cordillera Blanca, here's the team in 1932. They have selected a photo point or a high altitude point with a good view of all of the surrounding mountains where they can take stereo images from their photogrammetric camera. These stereo images are then used on a plane table back in those days to reconstruct contour lines and the topography that was before them. So in the process of taking these photographs for map making, he left behind many hundreds or thousands of photographs that we can replicate today to see what the changes have been in the interim. He and Kindle also Cordillera Blanca is called. And that contains many beautiful photographs from the 1930s that have never been replicated. This is a map from the book, Cordillera Blanca, showing the photo points, a map of the photo points of the Cordillera Blanca, the northern part. You can see Yungay right here, and then south is Huaraz. And then starting, even though I had been replicating his photographs of the Everest area since the 1980s, it was in the late 1990s that I started replicating his photographs that I had found in Innsbruck. I went to the Alpine Club in Innsbruck where they have archived thousands of his photographs and made a selection and began to re-photograph the 1930 images of the Cordillera Blanca. So let's look quickly at a couple of images. This is 1932, that's Yanapaksha in the Huascarán National Park. But back then, this is like 1997, I really wasn't interested in glaciers. Nobody was talking about climate change or glaciers. I was interested in forest and the Polylepis forest. So when I retook the photograph, I said, oh, good, the Polylepis forest is still here. And I really wasn't paying attention to this, all of this ice that has been lost between 1930 and the 1990s, quite a bit of loss. So the end of the 1990s, everybody was talking about climate change. So
I shifted my attention more to glacier change as opposed to landscape change. So let's look at another one. Pukarandakocha Glacier, Kibirara Honda, in 1932. Already forming a glacial lake, but still a very healthy glacier. Here it is in 2000. The glacier has receded dramatically. Laguna Chaya in 1936 is very interesting. Again, these glaciers are already receding. They had been receding since the end of the Little Ice Age around 1880, and they were already forming lakes in the 1920s, 1930s in Peru, not in Nepal, not yet, as we'll discuss in a moment. But here's Chayap in 1936, and here it is again around the year 2000, 70 years later. You can see these buildings in the foreground were constructed by the glaciological unit in Huaraz that was charged with controlling these lakes in the 1950s and 1960s. I'll talk about that a little more in a moment. Now, how about Kashan? Another dramatic change in the Cordillera Blanca in 36. And here is the shows the loss of ice in the interim, quite a dramatic loss of ice. Again, Runrapauca, we can see before and after. This photo was taken in 2013, so it's a little more recent than the other photographs. Huandoy South from Lake Yanganuco, maybe you know, in 1936. The photo is by Hans Kinzel. Not all of my photos are Schneider. Schneider's photos tend to be the high altitude glacier photos. Kinzel used a Leica camera, handheld Leica, and took many photographs that are nevertheless very valuable today in understanding changes in the Cordillera Blanca and Huayhuash. So while we don't see much ice change, we can see cultural landscape change. For example, these are the visitor centers that have been built by the national park in the interim. Yaramané from Laguna Quiricocha begins to give us enter into landscape change, cultural landscape change. Yeah, there's been some change in the ice, but we can also see how the landscape really hasn't changed that much, still used primarily for grazing. We can see the grazing terrace set there. Now, this is very interesting. The village of Ticapampa from the Cordillera Negra in 1932. Now, this is a photo by Hans Kinzel again. If we take it again, some 70 years later, look at all the trees that have been planted in the interim. And these are eucalyptus trees. It's very interesting that there had not been trees in the 1930s and sometime between 1930 and the year 2000, 70 years, there are trees there. Now, eucalyptus is now very much a permanent feature of the landscape. It's used for firewood, for construction, for incense. And even though they tend to use a lot of water, which is not so good in a dry landscape, they are firmly a part of the high altitude ambient landscape. Now the city of Huaraz, again, an example of cultural landscape change. Here's Huaraz in the 1932, photo by Erwin Schneider. You can see the apparatus from the photogrammetric camera. And then if you keep an eye on this rock, this is from San Cristobal, above Huaraz. You can see Huaraz has grown quite a bit. I imagine since this photo is 20 years old, the city has grown even more since then. Another example of cultural landscape change is Olleros, a little village, a beautiful village in the Blanca in 1936. Now in 1970, of course, there was the earthquake which demolished so many of these buildings. Those buildings are now gone. Now, Erwin Schneider was recognized by the government of Huaraz with this certificate. I mentioned earlier that I have an article coming out in the Revista of Inaihem in this month or next month.
And the article is a detailed account of Erwin Schneider's life and work in the Cordillera Blanca and also in Nepal. And I was helped very much by his daughter. His daughter was very kind, Hannah, in giving me photographs of her father and from his archive. So Schneider is remembered very fondly. So what have we seen? In summary, glaciers in the Blanca have changed dramatically during the past 100 years, ever since the end of the Little Ice Age in 1880, combined with the impacts of the Cultural Revolution and industrialization. We've had warming temperatures since then. Lakes in Peru, in the Blanca, began to form earlier than in other parts of the world. They began to form in the 1800s, 1900s, some 80 to 100 years before we see these processes occurring in the Himalayas and elsewhere. That's because the glaciers in Peru are at a lower latitude, 9 degrees south, lower altitude, 4,000 meters or so, and they are not covered by debris. They are clean, and so they're more susceptible to melting. One of the advantages of repeat photography is that it predates remote sensing by at least 90 years. So it gives us a more extended view into the past. Of course, remote sensing is extremely important and gets more and more powerful every day, but in combination with repeat photography, we can have two very useful tools in understanding glacier and landscape change. They can also be used as effective educational tools to illustrate changes in the landscape, as well as changes in vegetation, glaciers, glacier lakes, polar ice that have taken place over the last 100 years or more. Again, way before satellite images. It also encourages a level of communication with local people. There's no way you can avoid showing an old photograph to a campesino, an arriero, somebody who's been there all their lives, and they can tell you more than you could ever find yourself what the changes have been in the interim. And it also encourages a spirit of exploration and discovery, blending art, photography, and science, and also encourages citizen science. So, what are some of the applications of repeat photography? Well, I've worked in Peru, I've worked in Nepal, and it occurred to me way back 10, 15 years ago that Peru had so many things to share in terms of climate change adaptation. For example, Hans Kinzel in 1939 told the government of Huaraz that there was a large lake, Lake Paccalcosha, up this valley. And he said in 1939, this lake is very dangerous. Be careful, it might flood. And sure enough, it flooded in 1941, and destroyed much of the city of Huaraz and killed maybe 2,000 people or so. This is a very dynamic area, as you know, geologically. There was the 1970 earthquake and debris flow from Huascarán that also caused tremendous damage as well. However, in terms of glacial lakes, after several glacial lake outburst floods, what the Peruvians did was develop a glaciological unit that was based in Huaraz. And they did a survey of all the lakes in the Cordillera Blanca. They determined that 35 were dangerous. And then they began the process of decreasing the danger, of lowering the level of these lakes so that they were no longer a hazard. And this could be anything as simple as a ditch, digging a ditch, to digging a tunnel and a fortified terminal moraine, okay, such as this with a drain here, or as sophisticated as drilling through a kilometer of solid rock and installing valves
and different mechanisms to raise or lower the lake at will. So it ranged from the very primitive to very sophisticated, but it worked. There have been very few examples of glacial lake outburst floods ever since that time. So I thought in 2011, why not bring the Peruvian engineers and expertise over to Nepal, where there is much less experience in working with glacial lake. So I brought a number of Peruvian engineers and specialists to Nepal. This is the Mount Everest area, and also glaciologists from 15 other countries. And we spent 1 month exchanging experiences at a glacial lake, a potentially dangerous glacial lake in Nepal. I'll show you a photograph of that in a moment. And then 2 years later, I brought the Nepalese and the Bhutanese and the Chinese back to Peru. And here we are up at Lake Paucarcocha. That's the lake that burst in 1940 and killed so many people. Once again, to give the Asians the chance to see firsthand what the Peruvians have done. So as you can imagine, it was a very fruitful interchange. This is Cesar Portacarrero from the glaciological unit in Huaraz. And he's talking to Karma Toeb, who is the director of glaciology in Bhutan. And Karma is now in Bhutan, in the mountains, working on the next glacial lake project. So it was a very fruitful exchange between scientists, but also exchange between scientists and local people. So here's Teji Watanabe from Japan talking with local Sherpa people in the Everest area, learning from them their concerns, as well as their recommendations of how the danger of the lake could be decreased. Likewise, here is Jorge Recharte, the jefe of the Instituto de Montaña, speaking with stakeholders in the Cordillera Blanca after our research on glaciers there. So it's really good to involve local people, not only because it helps them, but because it helps the scientists as well. We learn so much more when we include the expertise of local people as well. So what happened was, this is the lake that I took my Peruvian colleagues and other colleagues up to. This is a potentially dangerous Imja Lake. This is Mount Everest is over here. Here is the remains of the glacier. Here is the glacial lake. At the time, it had 90 million cubic meters of water held in by this fragile, unconsolidated terminal moraine. Now, all it takes to start a flood is a trigger, and a trigger can be like an avalanche, a snow avalanche into the lake that causes a wave that breaches the terminal moraine and causes devastation downstream. So this is where I took the team of Peruvians and Americans, Europeans, to exchange experiences in what to do. And as a matter of fact, the United Nations Environmental Program asked Cesar Portacarrero to come back. Cesar came back 3 times on consultancy to help the Nepal government design this lake lowering project on this lake, on Lake Imja Lake. So there's an example of Peruvian expertise going over to Nepal and helping the Nepalese. This was only the second lake lowering project in Nepal. Of course, Peru has lowered 30, 40, many, many more lakes and has a much greater expertise. So just a couple of last recommendations and next steps. I think the Geographical Society of Peru, maybe the Instituto de Montaña in Neham, it really would be a wonderful idea if you could replicate the photos I've just shown you. Because my photos were taken in just 20 years ago,
10 years ago, 7 years ago. And that's a long time ago. A lot of change has happened. So I would strongly encourage you to find a graduate student go and replicate these and other photos in the archives. I think it's important that you know there are hundreds to thousands of 1930 photographs of the Cordillera Blanca and Huayhuash in Austria. It's in Innsbruck in the Austrian Alpine Club. That is where Erwin Schneider's main archive exists today. And it would be so wonderful if Peru could make copies of these photographs, hundreds and hundreds, that have never before been replicated, and to make do your own project of repeat photography in Peru. Likewise, there are thousands of photographs taken of glaciers from the 1950s to the present in Peru. For example, photographs taken by the Corporación Peruana del Santa, the ANA, the Unidad, the Glacier Resource Project. There are many hundreds of photographs and photographs from climbing expeditions. These need to be gathered and archived and replicated to continue to increase our understanding of the impacts of climate change. For example, here's a photograph that Hannah Schneider sent to me. It's one that Erwin Schneider took in 1932 of the Cordillera Huayhuash. It's never been replicated. And if someone could go back today and retake this photograph, it would open up a real window into the past. So I'd like to thank you very much for your attention. And if there are any questions, I'd be delighted to take them now. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Alton. Normally we do the questions at the end, so we'll wait until then. Thank you very, very much for your presentation. Okay. And for sharing with us your great research and work. A continuación nos acompaña la doctora Nicole Bernex con su presentación titulada Notas sobre paisajes peruanos entre los siglos 16 y 20. Tiene la palabra, doctora Nicole. Muchísimas gracias, Flor. Voy a compartir. Voy a tratar ir un poco rápidamente para dejar también un espacio grande a don Alberto Benavides, que sé que nos va a ilustrar y vamos a aprender muchísimas cosas sobre el desierto, sobre Samaca, sobre diálogos entre el ayer y el hoy. Y como hemos aprendido, gracias al profesor Elton, muchas cosas sobre nuestros glaciares tropicales. Pero sin más, yo quisiera hacer algo muy rápido, pero mostrarle cómo cada siglo nos aporta conocimiento y cada siglo nos despierta a los siglos venideros desde muchísimas personas, como los cronistas que nos ayudan a entender mejor cada una de las regiones de nuestro país y cómo han ido descubriendo no solamente las personas, los grupos humanos, las comunidades in situ, pero las extraordinarias riquezas que había. Y solamente quiero abordar tres de ellos. Pedro de Cieza de León, que era conquistador, militar, explorador, pero también historiador, naturalista, que es el que pasa, que parece que tiene el pincel de un pintor. Aborda de manera muy intuitiva todos los aspectos de la vida, lo que observa, como retomando las palabras de Leonardo da Vinci, él tenía un ojo ejercitado, sabía ver. Él salpica sus relatos con noticias sobre
los hábitos, por ejemplo, reproductores, el alpaca, la docilidad de las boas, o nos habla de la extraordinaria diversidad de las papas y cómo son y cómo surgen de la tierra, ¿no? Es la crónica del Perú, es el texto más antiguo referente a los vertebrados fósiles y a los huesos que se puede encontrar. Yo voy a pasar a compartir con ustedes. Perdone un ratito, voy a compartir con ustedes algo muy rápido, pero también importante. Caca es ejemplar, muestra una densidad poblacional en torno al lago que sigue siendo realidad. ¿Qué pasó? Ya se ha acabado. Voy a volver a mi texto. Hoy voy a hablarte de 9 trucos psicológicos que te ayudarán a ganarte el respeto de la gente al instante. O sea, que si eres alguien que... Después de Pedro Sieza de León, vamos a pasar, perdone, rápidamente también José de Acosta. José de Acosta nos ha descrito la historia natural y moral de las Indias. Él hablaba de las vicuñas y carneros que llamaban los carneros de las tierras. Y hablaba de ellos como animales mansos, de mucho provecho, pero también que son animales silvestres. Él se detuvo mucho en las zonas altas, describiendo las llamas, las vicuñas y cómo esos animales vivían y ayudaban a los indios a vivir, porque de ellos sacaban comida, vestido, y comparaba continuamente a Europa, pero también insistiendo sobre cómo las llamas les ayudaba a llevar su carga. También ha sido, el padre Acosta denuncia también acremente la codicia y la rapiña de los españoles, que él conocía bien por sus viajes continuos adentro del virreinato. Y yo quisiera citarles algo que muestre cómo había una tensión
Los cronistas se detenían en muchas cosas, no solamente los recursos naturales, pero cómo la gente vivía. Y él decía, por ejemplo, citación, los indios se lamentaban llorando amargamente de que se les imponían mayores tributos y a la vez se les exigía trabajar en la construcción de fortalezas y suministrar vituallas abundantes. Se le quitaba la fuerza a sus ovejitas y hasta sus más andrajosas vestiduras, y se les imponían otras cargas tan amargas que su situación conmovía incluso a los espíritus más duros e inhumanos. Veíamos incluso cómo los más principales de sus pueblos recibían palizas y se les azotaba públicamente con varas en presencia de los suyos. Y él decía, españoles, tratáis inicuamente a vuestros siervos, incluso aunque tengáis a gala decir que no son siervos. Y reproduce la historia al final del mundo de mucha manera. Bernabé Cobo, otro sacerdote español, cronista y científico, era un jesuita. Él llegó mucho después, un siglo después, y después de viajes en las Antillas y en América Central, en Venezuela, y él publicó una historia extraordinaria por los que quieren la Amazonia, es realmente hermoso, la historia del Nuevo Mundo, donde narra muchísimas prácticas tradicionales, plantas medicinales, pero es ahí donde encontramos por la primera vez hablar de la pitahaya y de las diferentes especies. Por eso quería subrayarlo. Desafortunadamente, su obra no ha tenido tanto impacto, solamente ha sido públicamente publicado íntegramente a fines del siglo XIX, pero ha sido muy plagiada en el transcurso de los siglos. Hay que reconocerlo también. Otros de los personajes que a mí me despierta un enorme interés han sido los cosmógrafos. Me enseñan a conocer cómo ha sido nuestra Tierra a través de los siglos. Había dos tipos de cosmógrafo. El cosmógrafo mayor y maestro de hacer carta, que se estableció en 1524. El primero ha sido Diego Rivero, está muy reconocido su mapa. Y el otro era el cosmógrafo, el segundo mayor, que era el que preparaba los pilotos y cuya cátedra se creó en Sevilla, era la Cátedra de Arte de Navegación y Cosmografía. En el Perú hemos tenido 14 cosmógrafos y dentro de todos ellos yo quisiera recordar sobre todo por su importancia a Juan Ramón Kenning, que ha reunido un material impresionante sobre la geografía peruana, un mapa del Virreinato con toda la información disponible, donde hay muchísimas referencias de los otros cosmógrafos, pero de muchos historiadores y de personas que quieren conocer cómo eran nuestros paisajes, nuestros territorios antiguamente. Pero llegó a nuestros días un material impresionante, el de, que cito siempre a mis alumnos, que es el de Cosme Bueno. Y ahí pueden encontrar uno por uno todas las minas que existían en aquel tiempo, del norte al sur del Perú, pasando por Huamachuco, el Cerro del Toro, hasta San Juan del Oro, donde dice que las pepitas eran tan grandes que llegaba a 2 centímetros de la época. Él nos brinda por cada obispado
una importantísima información sobre todas las actividades, pero lo que llama mi atención ha sido que es el primero a evocar Choque Quirao. Y él lo menciona como último reducto inca, que ha sido luego redescubrido, pero es el primero que marca su existencia. Luego hicieron lo mismo Santige y Engrand, pero sobre todo el que me gustó también mucho. Y después de haber hecho el redescubrimiento de Machu Picchu, cuando Hiram Bingham pasa por Arequipa para hacer la escalada del glaciar Coropuna, él nos habla, y lo tenemos todo en la Sociedad Geográfica de Lima, Choque Quirao, y que él quisiera ir a Choque Quirao. Sin embargo, ha sido muy difícil. Los misioneros nos dan muchas luces. Será muy difícil seguir los trabajos de los jesuitas, de Maynas o de los franciscanos, que si bien es cierto han sido reagrupados gracias al trabajo impresionante del fraile Julián Heras, ¿no? Tanto sobre las misiones de Ocopa, como todas las misiones que han tenido a lo largo y ancho del territorio, los agustinos, los dominicos en el sur. Ahí tienen un ejemplo de este mapa extraordinario levantado por el padre Samuel Fritz y que lo ofrece al rey Felipe V, ¿no? Como eterno reconocimiento. El mapa del gran río Marañón con la misión apostólica de los jesuitas al soberano patrono y mantenedor de todos los territorios. Pero aquí hay, de un lado, un mapa muy antiguo, que es un mapa del siglo XVII, de mediados del XVI, del río Amazonas y de los afluentes septentrionales que podemos encontrar en Ocopa, y sobre todo un mapa muchísimo más contemporáneo de 1935, que son las exploraciones en el Gran Pajonal. Por el tiempo, quiero solamente mostrarle esta riqueza y cómo los franciscanos hacían realmente censos murales pueblo por pueblo. Es impresionante ver, por ejemplo, y voy a tomar uno de ellos. Yo había notado uno con mis ojos, no veo tan bien todos los nombres, pero sí ustedes pueden ver que algo sigue siempre un orden. Ustedes pueden tomar este pueblo de San Miguel y va a tener el número de familias, una barra y el número de almas. Van a tomar, por ejemplo, este pueblo de María Asunción, ¿no? Van a tener 69 familias y 310 almas. Y además, si tomamos eso, ¿no? Pueden tener también la vista del pueblo. Cuando uno está en Ocopa, es mucho más fácil de acercarse a uno y otro, pero nos da una enorme cantidad de data. Y también los obispos, los diferentes obispos nos dejan, gracias a sus visitas, cantidades de data. Y eso, por ejemplo, me habían pedido presentar el libro de visitas de Santo Toribio Mogrovejo, que se dieron entre 1593 y 1605,
Yo hice año por año, sitio por sitio, y he hecho un pequeño censo de eso y me he dado cuenta, por ejemplo, para la ciudad, hoy Huaraz, pero el lugar que se llamaba San Sebastián de Huaraz, dice que el cura sabía muy bien la lengua de los naturales, que hubo en 1593 2.430 confirmados, con una población de 6.432 almas, que como ganado tenía 50 ovejas más 15, la cofradía 289 y el hospital 3.317, que tenía un obraje, 5 telares y entre 45 a 50 tornos. Mucha recreación, fiestas y buen temple. Y eso nos da indicaciones tanto a nivel económico también de salud, porque él señala una epidemia de variola, él señala muertos, etcétera. Lo mismo con su extraordinario códice, el obispo Martínez Compañón, que no solamente nos va a hablar, y lo va a escribir en el Mercurio peruano, describiendo fielmente tanto las costumbres, músicas, fiestas, etcétera, pero todo tipo de, y ahí muestro las aves, donde ustedes pueden ver por tipo de aves según la zona, la cantidad encontrada. Y siempre la descripción es en el Mercurio peruano. Pero la primera descripción que tenemos de Hualgayoc, que es impresionante. Yo me recuerdo de este sitio, el purgatorio, que era como en todos los sitios de la época difícil de vivir. Los obispos tenían una vida muchísimo más fácil, aún si iban por los caminos en mulas, pero tenían carretes, aún si eran muy franciscanos. Era muy fácil y realmente uno aprende mucho de la vida de cada de los pastores, de los campesinos, de los mineros y de los comerciantes. Hoy en día es lo mismo. Hemos heredado en Iquitos de una biblioteca que infelizmente en estos años sufre mucho por el cierre del Centro de Estudios Teológicos Amazónicos, el cierre de la revista del semanario Iconos, que era Canatari, pero sigue, tenemos como herencia extraordinaria Monumenta Amazónica que nos ayuda a encontrar los siglos XVIII al inicio del XX, que ha sucedido en nuestra Amazonia, los esfuerzos para conectarla, pero también los múltiples saqueos, como en el periodo de los caucheros. Los viajeros incontables también, desde el siglo XVIII, más científicos con aportes múltiples y descripciones impresionantes. Ahí nos damos cuenta fácilmente de cómo, conjugándose el cambio climático global y el cambio climático inducido, a la luz de los relatos de la Condamine, de Hipólito Ruiz y Pavón, de Humboldt, pero también de personas mucho más cercanas como Raimondi, por ejemplo, una zona tan querida como San Ignacio y Jaén han cambiado. ¿A dónde está el enorme bosque de quina que era icónico de estas regiones, que permitía la cura de la malaria a través de
tanta sabiduría para hacer, por ejemplo, macerar la corteza de la quina y otro. Como también hemos, si bien es cierto, tenemos riqueza, pero hemos perdido mucha de nuestra riqueza en peces, que lo cuenta Chudi. Y es cierto, el serpentario del norte de la Amazonía nuestra del norte ha cerrado, por algo será. Gaetano Sculati, que no solamente hace una descripción impresionante de la pobreza, de la cloaca que era el Guayas y de lo que era esta pequeña ciudad de Guayaquil, pero que a lo largo del Amazonas tanto describe paisajes, describe sobre todo las aves que había y pueblo indígena por pueblo indígena, ni hablar del sur de la Amazonia, donde el padre Borjo de Reveillo hace muchas incursiones y nos presenta paisajes espléndidos que reconocen luego Gis en la pampa de Is, Erwin Is, que recorrió el río Beni hasta su confluencia con el Mamoré, y que hoy en día el río que está entre Bolivia y Perú se llama Is, en la parte más cercana al Titicaca, y que se abre sobre una pampa de palmeras extraordinarias con un lobo. Un lobo pelirrojo con patas erguidas y totalmente vegetarianos. Sin embargo, no pueden entrar en esa región. Durante el COVID se ha transformado en territorio libre de los narcos y están destruyendo la pampa de palmera para sembrar coca. Indudablemente, la vía de Fitzcarral, no solo, como lo decía Rivero, podría haber sido de gran provecho para Bolivia, pero es la más abierta y expedita de toda la olla del Beni del Madre de Dios, como vía de conexión con el resto de la Amazonia. Los escritores múltiples fueron, y solamente quiero recordar un presidente que lo ha sido 6 meses reemplazando el presidente in situ, Ricardo Palma, que la mayoría de la gente conoce a partir de las tradiciones, pero tenía un ADN de geógrafo. Se conoce y trabajó para precisar las fronteras septentrionales de nuestro país. Estaba metido en el Gran Pajatén. Conocía tantas cosas. Leerlo es realmente un encanto. Y cuando uno ve en sus tradiciones una y otro, uno otro paisaje, como el de aquel siniestro 31 de diciembre de 1877, titulado Truenos en Lima, se da cuenta que, bueno, habrían podido hablar también de cambio climático, porque ha sido realmente ya muy funesto para ellas, relámpagos, detonación de 4 truenos, gruesa lluvia, y las casas en la Lima de aquel tiempo no era tan grande la vivienda y había también mucha pobreza. Y también no puedo dejar de mencionar Riva Agüero, no solamente sus paisajes peruanos, pero la relectura que hemos hecho como Sociedad Geográfica de Lima junto con Riva Agüero, el Instituto, para ver cómo habían cambiado los paisajes que podíamos
encontrar comparando, confrontando sus lecturas a lo largo de esta ruta que era de 1.327 kilómetros, 995 kilómetros de caminos de herradura que Rivagüero, cabalgando o a pie, recorrió, y 332 kilómetros de vía férrea construida por Malinowski. Y no puedo dejar de mencionar también Porras Barrenechea con su Atlas etnolingüístico del Perú, que presentado por, en el Atlas etnolingüístico del Perú, presentado por Avinés y Avalos, este mapa etnográfico donde él dice, se dice de él, ¿no? Cuando él habla de Fray Gaspar de Carvajal, descubre la tercera dimensión del Perú. Dice, encuentra en el mar verde de la selva la tercera dimensión del Perú, ya no solamente los llanos y los riscos. Pero lo que quiero mencionar es que Porras Barrenechea ha retomado completamente la enorme bibliografía desde los cronistas del siglo XVI de todos los misioneros y viajeros para reconstituir esta este mapa, incluyendo obviamente al viaje de Raimondi, a los tres viajes de Raimondi entre 1860 y 1870. Y ahora yo quiero mostrarles, para ceder luego la palabra a don Alberto Benavides, pero yo quiero presentarles una persona muy, muy querida, cajamarquino, Pablo Sánchez. Y él nos va a hablar del paisaje de Cajamarca y de cómo ha cambiado. Por favor, con ustedes, este maestro, amigo, querido, que se fue demasiado temprano. En primer lugar, nosotros constatamos a través de la historia que en Cajamarca los animales de Castilla que llegaron con los españoles y los europeos se desarrollaron, según se dice, en una forma sumamente grande y cubrieron todas las laderas de Cajamarca que en ese tiempo eran cubiertas de praderas. Y por ello se establecieron en Cajamarca los primeros obrajes. Los ovinos crecieron tanto y también que producieron mucha lana. Y fue que en Cajamarca se establecieron verdaderas fábricas de transformación de la lana. Pero esto en pocos años, en menos de siglo y medio, pues dejaron a Cajamarca, como ustedes podrán ver, la mayor parte de las montañas casi desnudas. Luego ya entramos en el siglo, en 1800, que comienza a faltar comida, porque los ovinos ya no crecían tanto y comienzan a roturar el suelo. Llega en ese tiempo Humboldt y se queda admirado de la productividad que había en las laderas cuando recién comenzaban a roturarla. Pero eso fue peor, porque en menos de medio siglo las laderas se convirtieron en zonas erosionadas con una productividad sumamente baja. Frente a eso ya no teníamos ganadería. La agricultura estaba en peligro. Entonces, ¿qué quedaba? Había menos agua, los manantiales estaban secando, no había leña, pues tenían que utilizar la bosta de los animales. Entonces, ¿qué quedaba? Asociarnos con los árboles, cubrir de nuevo la montaña con árboles, con praderas, para tener leña, para tener madera para las casas, y ahí comienza a surgir la forestación. En 1864, se tiene referencias concretas que llegan las primeras semillas de los árboles de eucalipto, traídas por los franciscanos a través de don Gregorio Ceballos,
que fue el que trajo las plantas, trajo las semillas y comenzó a dar a los agricultores, a los ganaderos y a los hacendados de Cajamarca semillas de eucaliptos. Y así se comienza las plantaciones de eucalipto. Pero como ustedes verán, el eucalipto, si bien crece bien, es una planta muy extractiva. Entonces llega 1960, que comenzamos con la universidad, y decimos, no, pero es que solamente va a haber eucaliptos, no, debe haber otras cosas. Y así es que comprendimos de que había que buscar en el mundo otros árboles. Y ahí fuimos a buscar los pinos, y los trajimos desde California, al pino radiata. También trajimos cipreses, también trajimos otra clase de árboles y recogimos también las especies nativas. Desgraciadamente, las especies nativas no crecen tan rápido ni teníamos la tecnología para su propagación, porque los alisos podrían ser una buena alternativa, pero no había mucha posibilidad de ello. Entonces, pues, de esta necesidad de contar con, de leña, de contar de cobertura vegetal, de contar con economía, porque la madera comienza a tener un precio. Hay que construir casas, hay que construir puertas, etc. Entonces la forestación comienza a ser una respuesta. Porque de lo que se trataba es de ver cómo podíamos seguir manteniendo a la población que vivía en las laderas bajas y que de hecho la pampa, las zonas húmedas, estaban ocupadas por las haciendas y las laderas eran donde vivía la gente. Entonces, pues había que darle una alternativa a la gente que vivía en las laderas. Y por eso establecimos el proyecto de laderas, que trataba de dar respuesta con praderas, con agricultura y con agua, para ver cómo podría poder seguir viviendo gente que en ese momento y también ahora se está muriendo de sed y de hambre. El futuro de Cajamarca deberá ser, como les dije, un sistema silvoagropecuario que, hablando en términos muy simples, es poner a la montaña andina un poncho verde. Un poncho verde a franjas. Franjas de praderas en la parte superior, franjas de bosques en la parte media y también baja y también en las zonas altas, y agricultura intensiva con prácticas de conservación en las partes más bajas. Y como si fueran los adornos de este poncho, la población de la gente debidamente ordenada. También el ordenamiento tiene que venir de poner realmente en su sitio a los bosques, en estas franjas, a estas praderas, y también los lugares donde se pueda hacer turismo, donde se pueda transformar todos estos recursos naturales en elementos que puedan permitir la vida mejor que antes de la gente que habita estos lugares de Cajamarca y del Perú, porque nosotros creemos que este país y este Cajamarca es un lugar para construirlo. Nosotros podemos construir aquí, podemos realmente construir nuestra gran casa que nos albergará ahora y nos albergará a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en el futuro, pero con este sistema. Lo que se está tratando es de recoger, como les digo, es este mensaje, que es el que creo que ustedes lo asuman. Pues ver cómo nosotros nos comprometemos, como somos ciudadanos peruanos y cajamarquinos, a ver cómo damos solución al problema de falta de comida, de falta de agua, de falta de energía, para poder vivir mejor y que nuestros hijos y los hijos de ustedes no sufran los que ahora se sufre, y que si se sigue así, el sufrimiento va a ser mayor. Dios que les enseña a esperar, porque tienen que además cultivarlo. Y es otra de las cosas que tenemos que tratar de hacer entender a la gente, es de que el bosque tiene que cuidarse, tiene que cultivarse. La gente normalmente lo planta y lo abandona. Entonces vienen los animales, el hombre mismo, y lo acaba de destruir. En cambio, si lo cultiva, si considera de que la planta es un ser vivo, que hay que ayudarlo para que crezca bien, que no entre los animales, entonces ese árbol se vuelve grande y produce madera y produce una serie de beneficios. Muchísimas gracias. Ya creo que va a ser tiempo para dar la palabra a don Alberto y la voy a pasar a María Gracia Montero.
Yo acabo con los bosques, pero sé que don Alberto es amante de los bosques de Huarongo. Entonces, no acabamos de hablar de los bosques y de todo lo que nos regalan. Muchas gracias. Y agradecemos a la doctora Nicole Bernex por su educativa e enriquecedora presentación. A continuación nos acompaña el doctor Alberto Benavides Ganosa con su presentación Zamaca, reflexiones alrededor de una ilusión o una luz. El doctor Benavides es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1975. Iba siendo profesor en esa misma universidad por más de 20 años. De igual manera, es profesor de la Universidad de Huamanga, de la Universidad de Cajamarca, de la Universidad del Pacífico y de la Facultad de Teología, entre otras. Asimismo, es fundador de la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina y desde 1995 se encuentra practicando una cultura orgánica en el Fundo Zamaca, en el Valle Bajo Ica. Usted tiene la palabra, doctor Benavides. Gracias. Bueno, algunas de las cosas que me han dicho que soy profesor de la Universidad Católica no es verdad. No he sido, ¿no? Como he sido profesor de varias instituciones universitarias, entre otras la Universidad de Cajamarca, donde fui nombrado el año 70 y estuve un año ahí. Luego he sido profesor en la Universidad de Huamanga, en fin, pero he sido. Ya no soy, salvo, digamos, de una manera muy eventual, porque de vez en cuando en la biblioteca que tenemos en Huacachina, mi amigo, el bibliotecario de la biblioteca, César Panduro, me pide que haga alguna conferencia o que esté en una lectura, cosa que yo hago con mucho gusto porque soy profesor de vocación. Bueno, yo le agradezco mucho a Nicole esta invitación y en realidad le agradezco mucho que sea Nicole, que ella sea lo que es, porque es realmente una persona maravillosa, ¿no? Y le agradezco que me haya invitado a hablar. Hace unos días me nombraron hijo predilecto del Club ICA, y sí, lo agradezco mucho, pero lamenté mucho que si yo iba a ser hijo predilecto, me hubiera gustado decir algo, ¿no? Y no tuve la oportunidad de decir nada, pero Nicole y la Sociedad Geográfica han venido a suplir ese deseo, en el fondo, de decir en esta época tan difícil, ¿no? Vengo de una familia especial, diferente de casi cualquier otra de la clase alta peruana. Mi padre, Alberto Benavides de la Quintana, fue quizás el minero más exitoso de su generación. Él siempre nos decía que su vocación por la minería había surgido del deseo de alejarse de la política. Nuestro pariente, el mariscal Óscar R. Benavides, fue sin duda significativo para él. Su padre, mi abuelo, Alberto Benavides Canseco, además había sido el secretario personal del presidente de Óscar R. Benavides. Le decían el presidente chiquito. Mi padre fue un fugitivo, y en eso me parezco a él. Mi padre nos sacó con frecuencia de Lima. Yo recuerdo, apenas niño, haber viajado a Cerro de Pasco, a Huancavelica, a Arequipa. Mi padre, geólogo de vocación, me hizo conocer mucho del Perú. Fuimos una familia más chola que la mayoría, con más arraigo en el Perú, en todo caso. No hay tierra, no hay como la tierra de uno, señor, ni como el Dios de mi tierra,
dice un personaje en una novela de don Emilio, en fin, pero la idea me interesa, ¿no? No hay como la tierra de uno, señor. Y esta ponencia mía la titulé Samaca, reflexiones alrededor de una ilusión o una luz, ¿no? El nombre Samaca es toponimia antigua. Una traducción posible es donde descansa la arena, del verbo samai, que significa descanso, y aku, arena, donde mucho sopla el viento, pero rara vez levanta arena. En las cercanías está Paracas, donde llueve la arena. Parai es el verbo quechua para llover. El gran agrimensor en Samaca es Taita Guaira, el viento. El lugar es el Valle Bajo de Ica. Por Samaca discurre el río Ica durante los meses de verano. Por supuesto, sabemos, y ustedes geógrafos y gente interesada en estas cosas, sabe además que no es un curso muy estable, ¿no? Son hilos que unen al mar con los Andes, dice Argueda, ¿no? Estos ríos, y por lo demás la costa peruana es un astral desierto, dice el mismo Argueda, ¿no? Y efectivamente, y hay estos hilos que son los ríos que bajan al mar y que determinan pequeños valles, no hay más que eso. La cordillera de la costa determina que el río de Ica navegue hacia el sur, generando así uno de los valles más largos y ricos de la costa peruana. El Valle Bajo va desde Ocucaje hasta el mar. Alguna vez hicimos una encuesta en la Plaza de Armas de Ica preguntando, ¿usted cree que el río llega al mar? Todos contestaban que no, el río no podía llegar al mar, cosa que es falsa. Solo en los 27 años que llevo yo en Samaca, solo 2 años el río no ha llegado al mar. O sea que el río llega al mar, cosa que en realidad es un problema también, ¿no? Porque el río deberíamos entretenerlo antes de llegar al mar, porque de todas maneras el agua va a llegar al mar. Eso es evidente. Pero hay maneras de entretener al agua, ¿no? Eso decía mi padre, y yo siempre lo recuerdo. Es un horror que se pierdan millones de metros cúbicos que llegan directamente al mar. Es un país donde falta el agua, ¿no? Es una cosa inverosímil, ¿no? Es contra toda lógica, contra toda inteligencia, ¿no? Los valles de las costas peruanas son grandes huaicos en los que las lluvias de los Andes descargan hacia el mar. Hilos que unen al mar con los Andes, ¿no? Esa idea me parece altísimamente poética, ¿no? Bueno, Arguedas lo es siempre, ¿no? Tiene salidas tan maravillosas, tan poéticas, ¿no? La cordillera de los Andes se levantó hace 16 millones de años, dicen los geólogos. Como saben, yo no sé. La cordillera de la costa es mucho más antigua, dicen también los geólogos, 200 millones de años, como los Himalayas. Y entonces Ica, el Valle de Ica, está entre dos cordilleras, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Las montañas que se levantan desde Cerro Prieto marcan el curso del río en dirección al sur, rompiendo macizos, fijó hace milenios su curso magnífico, el río de Ica. Después de regar todo el valle, el río llega a Ocucaje. Casi podríamos decir que es un oasis separado, porque es cierto que el valle entero es un oasis transversal, flanqueado por inmensos desiertos. Ica es oasis, pero donde ese carácter es más evidente es en el Valle Bajo, donde es más estrecho. Samaca
a 230 metros sobre el nivel del mar, o sea, en la pura costa, ¿no? Está al pie de la cordillera de Amara, de Amaraj, todavía no. Las lomas de todavía no. Atrás está el mar. La sierra o lomas de Amara alcanza los 1000 metros sobre el nivel del mar. Una gran pared nos separa del mar, aunque en las mañanas sin viento a veces nos parece oír olas. Samaca es la costa arquetípica, la que está en todos los valles costeros del Perú. Escribía sobre esto un pequeño poemita que me permito leerlo. Se titula Samaca, ¿no? Sobre antiguo suelo marino, un inmenso macetón de yapana y arena, traídas por el viento y el río en direcciones opuestas, como es siempre la poesía, y 10,000 años de poña, guarangales de Samaca, en la concha esmeraldina de Uyujaya. Samaca, pues, es la costa arquetípica. En el diccionario nos dirán que es un soto, o sea, una arboleda al pie de un río. Pero después de esto venimos nosotros. Perdón un momentito porque tengo un... Pero después venimos nosotros, porque Samaca también somos nosotros. Es un ayllu. De verdad que es mucha gente. A todos ellos los bendice esta tierra donde sembraron, donde construyeron, abonaron, regaron, pintaron un cuadro o escribieron un poema. Hemos domesticado esta tierra, la hemos habitado con cariño, hemos sembrado miles de guarangos, molles, olivos, taras. Nuestras hortalizas orgánicas son deliciosas y nuestros payares se festejan solos. Los apayos son inmensos. Vino lo agrícola quizás porque estaba en los antepasados. Mis 4 abuelos eran agrícolas, ¿no? El único que fue otra cosa fue mi padre, que fue minero, ¿no? Pero lo que nos trajo al Valle Bajo fue un sentimiento bien negativo de rabia contra la ciudad. Lo han notado los hermanos Bonilla. Ellos me dicen, que trabajan conmigo, ¿no? Ellos me dicen que ahora mis textos son más de puro amor por la tierra. En Cantos de Puerto Guamaní digo, prefiero recoger ilias en Uyujaya que estar pateando latas en una ciudad horrenda. Hoy sigo teniendo pena por la gente que vive en las ciudades, pero la rabia ha desaparecido. Yo no sé qué es la naturaleza, la canto, dice Pessoa. Mi poesía es un memorial para la defensa de la naturaleza. Es la poesía la que tiene que llamar la atención a la sacralidad de los árboles. Samaca le cambió la vida a mucha gente. Los dioses así lo determinaron. Lo que comenzó con la búsqueda de un refugio, de algún modo una huida al desierto, comienza a tener una importancia económica y hasta política. Por eso, pero eso es solo un lado, el más fácil. Por el lado personal, vivir en Samaca significaba vivir de otra manera, es recuperar el campo, la tierra, los pajaritos. Quizás el paisaje sea el gran maestro de meditación. Ahí es más fácil salir del universo del chisme y la envidia en el que vivimos casi siempre. El mundo de la vida es todo lo que tenemos que investigar, diría Husserl, el maestro de Heidegger, ¿no? A mí me cambió, o tal vez me salvó la vida Samaca, mi locura por largarme de Lima. Digamos que me tocaba otra cosa, pero desde la infancia me llamaba el templo de la soledad, como decía mi tío Pedro Cabrera. Uyujaya y Samaca estaban en mis sueños, un paisaje amado al que volví y llevé a hijos y amigos. Todos los años volvíamos a mirar esas huacas
y esos guarangales, y al célebre paisaje, al celeste paisaje de Ubucaya, porque es celeste y amable, en el que solo golpea el viento. El primero de enero de 1995 llegamos a Samaca con 7 palmeras al máximo que habíamos hecho en Barranco. La siembra nos comprometía a regar. Ahí comienza una épica que algo tiene de Robinsonada y algo de hippie. Hubo una laboriosidad extrema en esa primera época. Construimos las primeras cabañas y los corrales, hicimos molinos de viento y sembramos al pie de la huaca. En un primer momento no tuvimos trabajo asalariado, fue minca de amigos, pero tuvimos que contratar a un guardián. Era un anciano, don Felipe Bartolomé, escriba de la Cruz, borracho y dicharachero, huaquero, leñador implacable, peón libre por propia definición. Me felicitó muy formal cuando traje los primeros frutales, pero solía pasearse repitiendo: cojudeces, don Alberto, usted solo hace cojudeces. ¿En qué cielo estará don Felipe? Pero hubo otra oportunidad en que se acercó muy solemne a decirme que quería que yo dijera el discurso en su entierro. Esto no ocurrió porque el día de su muerte no estuve yo en Ica. Pero tenía pensado que mi oración fúnebre se titularía El peón libre, y habría sido la alabanza de quien aún en la condición de asalariado mantiene por encima de todo y hasta el precio de su vida su libertad. El oasis transversal del Valle Bajo de Ica al sur de Ocucaje, ahí estamos en un barco que viaja en el viento. Cuidamos este sitio de Samaca, que es un área de conservación privada y lo es antes de todas las burocracias. Hemos sembrado guarangos, molles, olivos, datileras, etc. Nuestra agricultura ha sido orgánica desde sus inicios en 1995. En ese entonces llegamos a un eriazo. Hoy vemos florecer nuestros campos y estamos a las puertas de acometer a mediana escala la industria del aceite de oliva. En realidad ya estamos en eso. Para mí, enamorado de la luz de Ica, Samaca es una fiesta permanente. Samaca es también y principalmente las huacas. Esa gentilidad ha sido siempre presente para nosotros. Por todos lados están los vestigios de telares magníficos y cerámicas primorosas. Están también las piedras talladas, los collares de espóndilos, muyu. La mano de un hombre para nosotros incomprensible ha estado acá. Una humanidad diferente pero venerable, porque el arte que encontramos aquí, desperdigado, así nos lo demuestra. Sabemos que han sido pueblos agrícolas y laboriosos. Por las tardes, a la hora del viento, los imaginamos sentados a un batán buscando un pigmento o haciendo una harina. Sus habitaciones nos parecen a nosotros demasiado pequeñas. Es que eran solo para dormir o para encuentros íntimos. Vivían a la intemperie, porque el clima lo permite. Nos sorprende que no tuvieran mueble alguno. Poco sabemos, pero los antiguos del Perú nos parecen venerables por las pequeñas y grandes joyas que aquí hemos recogido a cada paso. De esto está hecho nuestro museo de sitio, el museo de sitio de Samaca, hecho por mi amigo Martín Horta, planeado incluso en su arquitectura, ¿no? por Martín, es un poeta, amigo nuestro, y que pasa varios meses al año en Samaca. Los fragmentos arqueológicos que hemos recogido en 18 años están ahí, en ese museo de sitio. Nosotros no hemos huaqueado en ningún momento. Hemos auspiciado el trabajo científico de arqueólogos, en particular de su amigo David Beresford Jones, que sigue estudiando ahora los conchales y las huacas de Samaca, en fin, eso sí nos parece importante, pero no hemos sido ladrones de cementerio nunca, ¿no? En esos 18 años, bueno, ahí decía 18 años, son 27 años,
¿no? Son 27 años que estamos ahí, ¿no? Y las huacas nos han regalado como mensajes cifrados de amor a la tierra, ¿no? Porque qué cosa era la vida de esas gentes es otra humanidad, no lo sabemos. ¿Quién puede decir que es descendiente de esa gente? Hoy día nadie, ¿no? Una huaca es un espacio cargado de poder, porque en esta cosmovisión el espacio no es uniforme. En la huaca se tiene noticia de la vida del universo. Huaca puede ser un cerro, un árbol, un río, una huaca, un rostro. Me parece que la noción de huaca define la religión de los peruanos, siempre rayana en la superstición. Es la mía propia. Huaca viene del verbo huajay, que significa llorar. La huaca es un lugar para llorar. Grandes y pequeñas joyas nos entregan aquí a cada paso. No es solo lo arqueológico, aún más lo es de la tierra. Plantas y animales magníficos, desde el florido chilco, el cayacasum, pájaro bóbolis, el aromo, la parkinsonia. Los olores son de mañana, el chilco y la alfalfía blanca, abundantísima la totora y el carrizo, el caguato y la altamisa, y luego vienen nuestras siembras, payares, frijoles, maíz, trigo, y grande es la plantación de los olivos, quizá demasiado grande. Tenemos 50 panales de abejas, 3 colores de miel recogemos durante el año. Al comienzo del verano es una miel clara que procede del toñuz y del guarango, pero la última miel es oscura, casi como la algarrobina, viene de la flor del cayacasmo. Los procesos de la naturaleza son evidentes para el agricultor. En la primavera todo crece y hay mucha flor. En el invierno todo se repliega y hay humedad en el aire, sobre todo en las mañanas. Pero la vida es de todas las estaciones. Llevamos 27 años caminando por estas pampas. A mí me fascinaron desde la niñez. Es el templo de la soledad. A quienes nos gusta estar solos, nos ha traído siempre el desierto. Es lo contrario de la ciudad, lo contrario del chisme. Una cosa que nos sorprendió ya hace años fue encontrar grandes entierros de llamas. Están claramente separados de los entierros humanos. Por lo menos 2 grandes cementerios de llamas encontramos entonces. Después fue ir a alguna bibliografía para confirmar que la llama vivió en la costa y aquí se crió saludable. La idea de criar llamas me pareció otro rescate de las cosas del viejo Perú. Mi compadre Janampa de Huancavelica me trajo las primeras 4 llamas. Ahí comienza nuestra crianza. Hoy son 47 llamas, o eran 47 llamas, ahora son 45, porque le hemos regalado una pareja de llamas a un amigo que quiere criar en Nazca, con lo cual ya seremos 2 criadores de llamas en la costa. De la llama se aprovecha todo, lana y carne principalmente. El cuero es también importante. Es así que estamos criando llamas nuevamente en la costa. Ni alpaca ni vicuña. La llama es la que se crió siempre también en la costa. Una vez al año vienen de Huancavelica nuestros amigos, conocedores del cuidado de las llamas. Vienen a hacer Santiago y le ponen aretes a mis llamas en medio de bailes y abundante chicha y pisco. La llama es suave con el suelo y fácil de controlar para que no entre a los cultivos. Debajo de las uñas tiene una almohadilla que amortigua su paso. Le gusta comer las hierbitas del campo y los árboles como el aromo o faique o la parkinsonia inclusive. Decía ahora Nicole, uno de los cronistas, creo que era Acosta, que habla pues de las llamas como un animal magnífico, sobre todo por lo fácil de criar, ¿no? Las llamas en Samaca salen a pastar todos los días, ¿no? Podemos decir que nuestras llamas en Samaca gozan de buena salud. Las hembras paren todos los años y la manada crece. Otro rescate de cosas peruanas ha sido la siembra de algodón de color.
son 4 tonos de algodón que tenemos sembrados en Samaca. En verdad hemos sembrado 7, pero desconocemos el destino de algunos colores. Con los algodones y la lana de llama, hemos comenzado nuestro aguajuasi o tejeduría. Trajimos un telar desde el Iricay y ya han salido de Samaca telas de notable belleza. La música no ha estado ausente. Hemos publicado ya 3 discos. Purumpa del Desierto se llama nuestro grupo musical. Lo integran los hermanos Bonilla. El último disco incluye la voz de Dina Malki, natural del pueblo de Cochajasa, en Huancavelica. Juan y Twilfen Bonilla son también huancavelicanos de Chocorbos, quechua hablantes. Lo específico de Purumpa es que canta poesía, alguna muy clásica como Quevedo y otra más moderna como Machado y nuestras propias composiciones. Ecología es quizá la palabra que define nuestras búsquedas. Significa la integración del hombre al paisaje. No significa la negación del hombre, ¿no? Y en eso don Pablo Sánchez tiene razón, ¿no? O sea, lo primero, tenemos que buscar la supervivencia de la humanidad, tenemos que ver que nuestros hijos tengan que comer, ¿no? Significa entonces ecología la integración del hombre al paisaje. Significa que buscamos que nuestra relación con la tierra sea sostenible, es decir, que la tierra siga regalándonos sus frutos y que esto subsista aún para nuestros nietos. Orgánico o ecológico es el trato amable que no impone la voluntad del hombre sobre la tierra. El labrador orgánico se integra a la tierra, es parte de ella, se funde con la tierra y cuida la última planta de su chacra. Aquí la tierra no es ya un mero medio de producción, sino un ser vivo al que cuidamos con cariño. De otro lado, consideramos nuestro deber producir calidad. Somos orgánicos por nuestra relación con la tierra y lo somos también por nuestra relación con quienes consumen nuestros productos. Queremos producir calidad y que todo el proceso esté marcado por ella. El asunto toca cuestiones éticas fundamentales. Que la tierra es sagrada y que la agricultura es un arte sagrado, esa es nuestra convicción. En el brotar de una semilla vemos la maravilla de la vida y veneramos la fuerza creadora de este planeta que nos cobija girando en el azul. Esta fuerza creadora fue lo primero en nacer del huevo primordial, Eros, ¿no? El amor fue el primero en nacer, según la mitología griega, ¿no? Eros, el amor que mueve al sol y a las otras estrellas. Una frase maravillosa de mi querido amigo Nacho Alba, ¿no? La naturaleza es la cuna del amor, ¿no? Yo creo que es exactísimo. La naturaleza es la cuna del amor, ¿no? Porque qué más amor que el de la tierra que nos cobija, ¿no? Muchos son los temas y largas las enumeraciones. Son las 10.000 cosas en las que revienta el amor y la belleza. Hemos construido con horcones de guarango, caña y barro, quincha. Así se construyó siempre en Ica, desde remotísimas épocas, pero hoy en todo el Perú se han creído el cuento del ladrillo y el cemento. La noble y bien trenzada quincha es ahora poco o nada. También en nuestras construcciones, Samaca es un rescate del Perú. Pienso que los prejuicios contra la humilde quincha impidieron una línea de acción que hubiera sido rápida y eficaz para socorrer a quienes quedaron sin casa en el último terremoto del Sur Chico. Pero parece que ingenieros y burócratas están de acuerdo en despreciar por sistema las viejas maneras de construir, quizás porque para ellas no se necesita tanto dinero sino imaginación, y ahí, entre cañitas, hay poco que coimear. Entre las primeras cosas que sembré en Samaca estuvo el algodón de color. Olivia Sejuro de Nazca me dio unas cuantas semillas, las sembré con mucha unción, casi con ceremonia. Fracasó esa primera siembra, pero en ocasiones, cuando veo florecer los algodones de varios colores, pienso que mi primera siembra
fue un pago que la tierra no demoró en devolver generosamente. ¿Qué corrientes de comunicación habrá entre el hombre y la tierra? ¿Qué magias incognoscibles para nosotros? También el algodón de color es un rescate de cosas viejas del color, de cosas viejas del Perú. Es inconcebible que aún en 1984 el algodón de color fuera prohibido en el Perú. Aquel algodoncito color de la vicuña que había dado brillo y color a las telas de Paracas era prohibido por el Estado peruano. Ica tiene tierra y cielo. El sol brilla aquí todos los días. Lo que escasea es el agua. En un buen año de aguas tenemos al río por 2 o 3 meses. El río viene endulzando todo este valle bajo. Nuestra idea, siguiendo a un importante geólogo, a mi padre, ha sido la de sembrar agua, repletar los acuíferos con el agua nueva, empozar el agua todo lo que podamos. Para eso hemos construido 2 acequias que vienen bordeando el valle. Hay también la antigua de Samaca que hemos mejorado y regulado. Además, hemos construido unos drenes subterráneos al modo de aquellos ductos antiguos que se encuentran en Nazca. Esos ductos aumentan el caudal de nuestros puquios. La irrigación de Samaca ha permitido que nuestra producción comience a ser importante. Y ya este año son 200 toneladas de aceitunas las que hemos producido. Pero no han sido solo los canales. El agua la recuperamos en nuestros puquios, antepozos, lo llaman los ingenieros. Son 5 puquios. Son pozas de 6 u 8 metros de profundidad. Apenas llega el río, se repletan los acuíferos subterráneos y la salinidad se va en rápida disminución. Conforme pasa el año, nuestra agua llega a tener hasta 8 puntos de conductividad, o sea que se hace salobre. Pero ni el olivo, ni el algodón, ni molles, ni guarangos tienen problema con esa agua. Pero esperamos el agua como quien quiere agua dulce, como un milagro más de todos los años. A endulzar este valle ha venido otra vez el río. Lo escuchamos rugir allá lejos. Ha venido a refrescarlo todo el río de Ica. Ahora corre, serpenteando plateado de luna llena, lamiendo arenas, empujando piedras y troncos. Sí, ha venido el río a Samaca para celebrar todos los misterios. Un gran tema son las irrigaciones pendientes para Ica. Choclococha demoró 50 años. Después, las irrigaciones a partir del río Pampas están por verse, ¿no? En una oportunidad le pregunté a Alan García si es que el Estado iba a apoyar cuando era presidente, ¿no? Y me dijo, no, que lo hagan ellos, o sea, los agroexportadores que tanto dinero están ganando, pues que hagan ellos. Bueno, lo cierto es que esa agua se está perdiendo en el mar, varias irrigaciones que hay, ¿no? Habría que hacerlas porque el Valle de Ica es muy rico, es riqueza para el Perú, ¿no? Mi tío Pedro, que en realidad fue el que nos metió en todo este asunto de Ucaya, el tío Pedro hablaba de la unidad laboral familiar, padre, madre, hijos o como fuere, trabajando una tierra que lo sustenta, solventa y además solventa la educación de los hijos. Todo esto requeriría, por supuesto, de un banco agrario. ¿Y siguen las utopías? Pero si las nuevas irrigaciones de Ica estuvieran abiertas al campesinado emprendedor, creo que entonces sería posible y más factible que el Estado participe en llevarlas a cabo. ¿Que habrá agroexportadores que se beneficien? En buena hora. A la larga será una gran causa política la recuperación del Perú agrario. Es cosa fina producir alimentos y de ello depende el bienestar de las sociedades. De ello depende la correcta nutrición de nuestros niños para que sean más inteligentes que nosotros. Ni aún el rey comería si el labrador no labrase, dice un personaje
de Lope de Vega, nada menos, ¿no? Ni aún el rey comería si el labrador no labrase. La costa del Perú es un territorio de desiertos, pero esos desiertos son interrumpidos por los ríos que bajan por estrechas quebradas generando varios microclimas. Todo se podría sembrar. Hay climas y tierras para todo, desde las cabezadas donde se forman los ríos hasta las inmensas pampas de la costa. Y tanto que ganar en tierras fértiles. Pequeñas irrigaciones tienen todas las posibilidades de grandes éxitos. Esto es verdad de los valles costeros y de las quebradas andinas. Las inmensas irrigaciones son sospechosas. Allí donde se ganan 100 hectáreas y se consolidan con el trabajo honesto, ahí podemos decir que hemos hecho patria. Si ahí se produce con respeto y amor por la tierra, ahí podemos decir que hemos sido fieles a la tierra que nos cobija. El negocio no ha sido lo único para el agricultor, porque él vive en la tierra y no sabe si la tierra es de él o él de la tierra. Su vida es su chacra. Bellísimas son en Samaca las mañanas cuando el sol pega ya sobre los campos y aún permanece el frío de la noche. A esa hora no suele haber viento. Pichingos y chaucatos cantan alegres al nuevo día. Es otra cosa aquí el día y el despertar. La luz de Ica nos convoca a un pacífico día de labranza y riegos. Ya hemos dicho que no fue tanto el amor por la tierra como el odio a la ciudad lo que nos llevó a Samaca. Siento la extrañeza de que algo que tuvo una motivación tan personal haya pasado a involucrar a tanta gente. Dos instituciones hay ahora en Samaca. Por un lado, la Sociedad Agrícola Samaca-SAC, en la que somos socios, mis cuatro hijos y yo. Presidente honorario de la sociedad era mi padre, Alberto Benavides de la Quintana. Pero hay algo más en Samaca, una institución clandestina, la Escuela Libre Puerto Guamaní. Esa fue mi fundación original y lo sigue siendo. Una escuela sin aulas ni notas, donde todo sea el aprendizaje, donde aprendemos de mirar y sentir la luz y la naturaleza. Me encontré con los Bonilla, Juan y Tulfren, y comenzó la música y luego el telar, los inventos y las tallas de guarango. Hermiliano González vino después con artes varias. No menciono a todos, pero todos ellos se identifican con la escuela. Samaca es un centro de creación. Todos hemos aprendido, estamos aprendiendo. Hay capacidad para podernos capacitar. Nuestra agroindustria ha ido creciendo en estos 27 años. Envasamos desde algarrobina, somos los únicos en Ica que producen algarrobina más allá de las señoras que la hacen en su casa, ¿no? Pero que producen para vender, ¿no? Quizás por el sentimiento de fugacidad de todo lo que la humanidad... Al parecer se ha cortado la conexión. Flor, por favor, ¿puedes chequear? Sí, doctora, ahora me comunico con él. Pedimos a nuestros oyentes un poco de paciencia. Vamos a ver si nos reconectamos con esta fascinante contribución, conferencia, vivencia compartida. Muchas gracias por los que nos siguen de todo el país. Sabemos que por Facebook hay muchísimo más. Intentaremos invitar nuevamente al doctor Alberto Benavides.
Doctora Nicole, me parece que se le apagó el celular al señor Alberto Benavides. De acuerdo. Bueno, sabemos que estamos sobre la hora, que es 7:06. Vamos a pedir desde la sociedad a complementar esta conferencia que estaba casi por acabar, pero el doctor Benavides no había tocado el tema de la Biblioteca Valderrama de Huacachina, que es sumamente interesante. Entonces, en otra entrevista lo colgaremos también en Facebook. Quisiera agradecer a todos los que nos siguen, a todo el equipo de la Sociedad Geográfica, a Flor, a María Gracia, a los que estuvieron apoyando de manera especial esta semana, al señor Pachas. Sin más por la hora, si algunos quieren hacer pregunta, ustedes saben, por el canal de la sociedad podrían tener las respuestas pertinentes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Samaca es realmente un paraíso, pero con la fuerza, con la tenacidad, el amor a la tierra, y es un ejemplo maravilloso de recuperación de tierras desertificadas y volver a su naturalidad. Lindo ejemplo para todas las demás tierras que sufren desertificación. Que tengan una muy buena noche, una excelente semana. Doy la palabra a María Gracia. Muchísimas gracias. Para finalizar, queremos recalcar nuestro agradecimiento a los ponentes del día de hoy, la doctora Nicole Bernex, el doctor Alton Byers y el doctor Alberto Benavides Ganosa, por sus presentaciones y por brindarnos su tiempo este martes. Asimismo, les invitamos al próximo martes geográfico de 5 a 7 p.m. y les invitamos a estar atentos al Facebook, donde publicaremos el afiche de ese día. Por último, recordar brevemente que es importante seguir protegiéndonos del COVID-19. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y hasta el próximo martes. Muchas gracias.